Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y vamos a continuar un poquito nuestras aventuras en el desierto con la petición de Yetch de acompañarla a un templo en ruinas que está a las afueras de esta preciosa guarida que hemos visto, que es el nuevo poblado donde vive nuestra vieja amiga. ¿Qué puedo deciros? Me ha sorprendido bastante algunas de las cosas que hemos podido contemplar. Una de ellas, ojo, y estas runas, una de ellas es el hecho de que, a ver, aparte de que ella ha madurado y demás, la jefa de aquí del pueblo me da un poquito de miedo, ¿eh? O sea, es la típica que yo no sé si pensar que puede ser buena amiga, pero madre mía, me da un poquito de pánico. Pero bueno, vamos allá, vamos con Diluc, él puede solo porque es DPS, vamos allá. Venimos por aquí y nosotros nos vamos a venir a este nuevo TP. Y aquí tenemos otro mirador. Pedazo vista, chaval. A ver, esta área me parece una pasada. Vamos a ver cómo continúa nuestra aventura. Y parece que aquí tenemos un pedazo de templo que explorar. A ver, el área nueva es bastante, bastante grande. Y eso me mola porque implica horas y horas de diversión en este nuevo capítulo de Genshin Impact. Que, bueno, yo tengo que ser sincero. Hemos estado hablando el otro día yo y los colegas y es que, a ver, está muy guay. La zona de Sumeru creo que está siendo realmente un auténtico descubrimiento. O sea, a mí me está gustando muchísimo. Sí que es verdad que, aunque estén haciendo, por ejemplo, esta historia de Yet, a mí sí que me interesa mucho. Pero me gustaría saber algo de la hermana del prota, macho. Es que me veo que hasta Snezhaya no vamos a ver nada de... O sea, en plan de relevancia. Por lo menos antes teníamos las quests de Dines y no sé, echo de menos a Dineslave. Que aquí a que venga puede... Uy, me caigo, bro. Fuera. Vale. Me sale que aquí hay un... A ver. Muy raro. ¿Dónde está? ¿What? ¿Estará aquí dentro o qué? A ver. Ah, amigo. Digo, estoy viendo un dendróculo, pero... O sea, estoy... O sea, sé que hay un dendróculo, pero no lo veo. Yo estaba flipando, gente, tío. Madre mía. Bueno, vamos por aquí, va. Vamos a descubrir este bonito templo. Y a ver qué pasa. Vale, aquí tenemos un guardiancito, ¿no? Vamos a ver. Lo bueno que por aquí veo que hay desafíos y de todo. O sea, esto está bastante, bastante completito. Vamos a ver, lío. Vale. Barriles, ¿no? Vale, pues uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Ojo, este de arriba es el que más miedo me da, pero a ver. ¡Uoh! ¿He fallado? Ahí está, vale. Otro aquí arriba. ¡Ah! Aquí sí que hay que hacer los tiros precisos. Otro aquí. ¡Uoh! ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, pruebecita fácil, ¿eh? Para ir avanzando por el desierto y pillar un poquito insignias dentro, ¿no? Vale, ahí vemos un Selly ahí arriba. No sé qué pinta, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Tú, Selly. ¿A dónde vamos? Va. A ver. Uy, 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 uy. Mi misterio es hacia dónde va este Selly. Sabéis que eso es un guardián que se va a levantar, ¿no? Estaba clarísimo, pero clarísimo. Picador ha sido, gente. No puede fallar. Vale. Following orders.
Si no, bueno, ¿queréis problemas? Pues escuchad mi lema. Para destruir a todo el mundo de la Xiao Diestiación. Para ser Xiao en todo momento y pasión. Xiao, el crack, el amo. ¿Eh? Aquí hay otro. Hola. ¿Pero dónde está el Selly? Pregunto. Me acabo de perder al Selly, creo. Espera. ¡Ey! Uah. Bueno, leña. Vamos ya. Este ya está. Está muy guay todo esto, pero me estoy desviando que flipas del objetivo. Así que vamos un poquito a tener cabeza, mente fría. Y vamos a ir a buscar a Jet antes de que me pierda yo aquí por las ruinas. Porque no es difícil, ¿eh? Aquí veo que hay mucha música de estado. Ojo, otro guardián. Madre mía. Esto está lleno de defensa. Vale, este ya está. KO. Vamos por aquí. Cogemos el orbe. Lo soltamos. Y vamos a ponerlo aquí. Vale. Vamos bien de tiempo. Ahí está. Desafío completado. Aquí aparece un cofrecito, así que vamos a cogerlo. A ver, de momento, es que es lo que digo. Aparte de toda la aventura que tengamos por aquí, solo la exploración de esta zona nos va a llevar días, ¿eh? O sea, me gusta mucho lo que estoy viendo. Pero bueno, nosotros vamos a ver aquí al templo, a ver qué pacha, porque esto tiene pinta de grande, ¿no? ¿Vale? Habla con Azarik. ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va, grandote? Ni el mismísimo Almar podía cortarte el pelo si te sigues vendando la cabeza así. Toma ya. Qué top. ¿Caracalilla? Vale, ya veo que se llevan bien, pero estoy flipando porque digo, eso era brillo, pero no, el fondo es como otro templo, ¿no? Vale, este dice que es como el hermano mayor de ella entre los Tanit y que le ha ayudado mucho. Esperemos que no acabe igual que su padre. ¿Paimon nos repite? Cuida bien de ella, vale. cuidaré bien de ella. Bueno. Esto con diálogos hubiera sido brutal. Yo lo dejo caer, mi hoyo. Hoyovers. Bueno, vamos al asunto que nos ocupa. La matriarca Babel le ha pedido que, nos guíe hasta la entrada de las ruinas de la ciudad y que él encabezará la marcha, ¿vale? Bueno, pues nada. Encontrar un fragmento de la matriarca de las genios. Solo con él ganaremos el reconocimiento del oasis eterno, ¿vale? Pues nada, vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué pruebas nos aguardan en este templo. Y lo que digo, la matriarca Babel me parece rara, ¿vale? O sea, es lo que digo. Yo sé que no ha hecho tampoco nada para que confiemos, que es la tribu, es una tribu del desierto, son duros, son gente ahí fuerte. Pero no sé por qué no me termino de fiar de ella, ¿eh? Ojo, a veces me puedo equivocar con la intuición, pero hay algo que no me mola.
Vale, aquí ya dice que pueden cambiar de dirección y crear un flujo, ¿no? Vale. Montículos de arena molestos. Vamos a probar esto a ver qué tal va. Esto parece nuevo, gente. Así que, ¡boom! Ahí está. Activamos. Vale, con esto se abre la puerta del templo. Ya sabemos cómo funcionan estas nuevas mecánicas. Me gusta, ya de base lo que digo. Que se vayan introduciendo nuevas mecánicas es bastante, bastante top y siempre viene bien, ¿no? Vale, pues vamos a ir por aquí y a ver hacia dónde nos lleva todo esto. De momento aquí lo que encontramos es una especie de templo en ruina. Ojo, a ver. Parece que aquí tenemos que quitar todo este montículo, ¿no? Vale, no veo enemigos, no hay monstruos o mecanismos. Solo está esa cosa enorme que está llena de arena, ¿no? Vale. El mecanismo principal para sellar la matriarca de genios, ¿vale? Vale. Pues vamos al lío. Encendemos el interruptor y empezamos a limpiar todo esto. No parece muy complicado. A ver, entiendo aquí lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, activar. Vale, entonces habrá que buscar que las otras se activen. No es muy complicado. Hay que quitar toda la arena, ¿no? Vale. Faltarán los otros. Sí, por. No pasa nada, Paimon. Vamos a ver, no podemos ir con miedo, gente. Aquí somos unos aventureros top. Vale, pues nada, a hacerlo. Paimon, un poquito de respeto, vamos al lío. Bueno, basta de charla, vamos a encargarnos de estos mecanismos. Y bueno, él dice que vayamos primero por aquí, pues vamos allá. Está divertido, el tema de estas quests, lo que digo, creo que van a ser bastante guays. Y bueno, vamos poco a poco, ¿no? A ir descubriendo más y más de todo esto. Aquí vemos un montoncito de arena que habrá obviamente que desactivar. Así que entiendo que aquí con el viento, ¿no? Vamos a poder girar esto. Bueno, perfecto. Me mola esto. Activamos y al lío, para adentro va. Sin verlo ni saberlo, lo he resuelto, chaval. ¡Ojo! ¡Champiñones! ¡Vamos al lío! Ah, pero no puedo salir. Pues nada, ha sido un poco epic fail, ¿vale? A ver, esto sí que se puede activar. Yo pensaba, se podrá salir por ahí, pero no, a ver. Estamos cerca de un amiguito de estos, así que. ¡Ojo! TP aquí. Vale. Ya sabéis cómo va esto. Tenemos que encontrar algo que nos permita avanzar con todo esto. Así que primero vamos a quitarnos a los problemas. Este es uno de ellos. ¡Oh, xiao! ¡Tiro! Al lío. Problema menos. Bien. Vale, hay que. A ver. Yo digo, aquí está algo para activar, ¿no? Vamos allá. Puertecita que activamos. Aquí aún nos faltan cosillas, ¿no? Vale. Esto está más bloqueado que bloqueado. Quiero saber algo que podamos activar esto, ¿no? A ver.
Crónicas del Gurabat 3. Vale. Aquí está la que me falta, ¿no? Vamos allá, activamos las 4. Y con esto deberíamos de... Esto no ha encendido, ¿por qué? Ahora sí. Vale, cofre abierto. Y ojo que por aquí tenemos otra de estas maravillas. Así que primero aquí lo que hay que hacer entiendo que es lo de atrás, ¿no? A ver qué hay aquí. Palanquita. Y ahora que tenemos la palanca, gente, vamos a volver esto hacia allá. Para que pase al otro lado, ¿vale? Ahora yo puedo venir por aquí y en principio vamos a poder tocar esto de aquí. Activamos. ¡Oh! Se cierra la puerta. Me está molando mucho, ¿eh? A ver, esto al final es lo que digo. Yo creo que son las cosas que más suele gustar a la gente, la exploración y demás. Y no me canso de decirlo. Vale, yo creo que ahí arriba se tiene que poder subir de alguna manera. Llámame loco. ¿No? Voy a probar una cosilla. Pues no veo yo manera. Bueno, ya iré investigando. No pasa nada. De momento ahí pues sé que hay un amiguito. Y por aquí pues vamos a venir. Activamos esto y para adentro. Ya que esto pienso que puede ser bastante, bastante largo, ¿eh? Poca broma. ¡Ojo! El mío nuevo, ¿no? Vamos allá. Parecen Fénix tochos, poca broma. Vamos a curar. No sé qué me ha hecho, pero me ha pegado una buena, poca broma. Vamos a hacer que todo arda un poquito. Ya leo. Ojo, es fuerte, Madre mía. Bueno, nuevos enemigos. A ver, realmente esta expansión, este contenido, esta actualización está siendo muy, muy bonita, O sea, tenemos muchas cosas que tener en cuenta. Así que me mola lo que veo. Vale, por aquí vemos algo que obviamente está más chapado que chapado. Pero aquí podemos activar esto. Y esto nos abre el camino hacia aquí. Pero yo tengo que venir aquí abajo. Opa. A ver, esto es un poco enorme. Tenemos que seguir explorando por aquí, ¿no? Vale, aquí vemos un templo inundado. Vale, enemigos, vamos allá. ¡A por ellos! Thank you.
If it's useful, I'll take it. Vale. A ver, tiene que estar por aquí, ¿no? Y me sale que está un poco hacia arriba, así que venimos por aquí. Ojo, ahí hay un dendróculo, así que... A ver cómo llego yo ahí arriba. Tararata. Xiao explorador, chaval. A ver, yo creo que puedo meterme en la estatua, ¿no? Por aquí. Vale, espera. Subimos por aquí y ahora venimos aquí tranquilamente y nos dejamos caer y lo cogemos. Vale, y ahora hay que ir hacia... ¿Hacia allá? A ver. Madre mía, es que esto es enorme, ¿eh? Poca broma. Vale, parece que hay que venir aquí. Aquí tenemos dos guardianes, ¿no? Vamos a por ellos. ¡Vamos allá! ¡Toma ya! Al lío. Cofrecito. Y no sé dónde me va a llevar esto, pero... ¡Wow! Es que es enorme. Lo bueno es que nos están contando un montón de lore y realmente te quedas con ganas de descubrir más y más de esto, ¿eh? O sea, está muy interesante todo. Esto no lo tenemos. Vale, aquí parece que vamos a tener luego cositas, ¿no? Para lo típico de desbloquear nuevos caminos y demás. Me gusta. A ver, la exploración es buena. Es una cosa que siempre me gusta tener en cuenta, ¿no? Venimos por aquí, nos quitamos a los champis. Y ahora por aquí está claro que esto tiene que venir para allá. Vale, son marcas, ¿no? Vale. Gurabat pereció presa del fuego y la ira de las genios. Bandidos a una tribu nuestra, ¿vale? Pues nada. Bueno, vamos a ver porque aquí parece que tenemos más cositas, ¿no? Pues nada, vamos a explorar todo el templo. Vale. Estos aquí están debatiendo la vida, pero bueno. Deja de meterte con nuestra caracalilla. Gigantón. Tenía que hacerlo, lo siento. Era justo y necesario, gente. Bueno, vamos a ver por aquí, a ver qué pasa. Vale, esto por lo menos ya tenemos algo más, ¿no? Vale, ahora esto vamos a mandarlo directamente allí. Ahí está. Vale, y ahora aquí pues podemos seguir. Activamos esto y vamos a continuar con el templo. A ver, como zona me está gustando muchísimo. Está la cosa bastante, bastante guay. Entiendo que por aquí habrá que golpear para acá, ¿no? A ver, parece bastante evidente, pero se va complicando el tema de puzzles, eso es bueno. Activamos. Ahora cogeremos el TP. Pues estoy bastante, bastante contento, ¿eh? O sea, me gusta mucho el rollo de exploración, como ya sabéis. Y aquí estoy viendo cremita de la buena. Vamos a activar esto. Y aquí tenemos otro teletransportador. Así que aquí de nuevo tendremos algún puzzle o algo, ¿no? Se parecen mucho estas ruinas a las que hemos visto antes. Y los enemigos, como siempre, pues pegan, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Fuego! ¡Adiós! Ha sido derrotado por Diluc. Vale.
esquivamos. Y golpeamos otra vez. Al lío. Vale. Por aquí es solo mover, no entiendo. Vamos allá. Vamos allá. Se cierra el camino de vuelta a casa, pero nuestra aventura por aquí sigue. ¿Qué queréis que os diga? Estos templos, estas mazmorritas, a mí me parecen de lo más top del juego. Siempre lo digo, pero el tema de la exploración en Genshin creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene, ya que nos presenta esta especie de templos, esta especie de mazmorritas, que quedan muy, muy divertidas y con las que nos lo podemos pasar en grande. Vale, de nuevo aquí hay que mover y hay que apartar esto de aquí. Creo que se ve bastante claro, así que vamos allá. Podemos activar esto y a ver, por aquí ni nada, ¿no? Vale. Yo creo que con Xiao llego, ¿no? A ver. No sé qué ha pasado aquí, pero de verdad esto está un poco destrozado todo. ¡Duke! ¿Solo? Jin también. Aquí tenemos desafío. Paseíto entre la nieve, chaval. Bueno, ahí está para seguir explorando todo esto. Venimos un momentito por aquí, cogemos el cofre. Ahí parece que hay un cofre custodiado por enemigos, así que vamos a abrirlo. Lo bueno, después de todo esto, tenemos muchas más mejoras seguro que conseguir en el árbol. Así que vamos al lío. Ay, aquí están los amiguitos del abismo que siempre intentan sorprender. Ya sabéis, el combo que vamos a hacer es fácil. Cambiamos a Xiao, venimos por aquí, nos vamos a quitar rápido a uno y al otro lo vamos a dejar en 0, debilitado también con Xiao. Nada puede con él. Este tío está OP. Yo lo siento, pero lo digo. Xiao OP for President. Vale. Bueno, nosotros ahora tenemos que venir por aquí, entiendo, ¿no? Vamos allá. Ay, a ver, aquí tenemos. Parece que falta uno, ¿no? Digo yo que sea este, ¿no? A ver. Ahí está. Desafío completadito. Ha sido fácil, ha sido rápido, pero oye, cofre sofisticado. Nunca digamos que no a un cofre de estos. Venimos por aquí y seguimos con la aventura. Media horita y estoy por la segunda de las tres salas, gente. Esto tiene pinta de que va a ser una saga importante. Y ojo que también tenemos un evento nuevo y tengo que ponerme a ello. Tengo que hacer la quest de Alathen. No me da la vida para tanto Genshin. Pero bueno, poco a poco. Esta vez, sí que os digo, tengo muchísimo que hacer este mes y hay que ponerse a lío. Vale. Otro que conseguimos restablecer, por lo que veo. Bien. Vale, ahora tenemos por aquí. Oh, este ahora lo podemos empujar, entiendo, ¿no? Y este también, ¿no? Este es el nuevo que apareció ahora. Vale. Ya sabéis cómo va esto. Andamos ahora hacia allá. Así podemos abrir esto. Este debería ser el último bloque, ¿eh? Así que cuidadito, gente.
Ya, de base ya pinta diferente a lo que... ¡Ey! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo va la vida? ¡The man! Worthless. Wait, hear me. Yo lo siento. Mucha gente se queja de que vaya con Jean de... A mí me flipa, gente. ¿Qué os diga? Al final, yo creo que la clave es jugar con los personajes que os gusten. O sea, últimamente he visto gente que si... Ah, es que no llevas a... Tienes a Zin y no lo usas. A ver, no lo uso porque Xiao, para mí, desde el principio ha sido uno de mis personajes favoritos. A ver, aquí están las crónicas de Burabat 2. Importante. Vale, ahora por aquí tenemos un enemigo. Pero por ejemplo, Xiao, yo desde el principio lo dije. O sea, desde que salió el juego, antes de que saliera Xiao, ya había jugado en la beta. Y Xiao me pareció uno de los personajes que más interés tenía yo en él. Así que, obviamente, desde el principio está conmigo, estoy disfrutando de su compañía. Y para mí es uno de los personajes que quiero que me acompañen en toda la aventura. Lo mismo pasa con otros. Hay personajes que me parecen muy interesantes. Y al final, pues la clave aquí, ¿no? Es un poco el ver los que gustan a cada uno. No creo que sea un problema, literal, que cada uno pues tenga sus gustos. Pero bueno, ahí lo que digo, como siempre, yo entiendo que hay gente que, por ejemplo, pues tienes un personaje que es favorito y tal. Pues oye, cada uno es libre de lo que quiera. Pero bueno, esto parece un puzzle bastante, bastante sencillito. Oye, vamos a venir por aquí. Y ahora pues con esto hay que golpear dos veces y mover hacia allá. Fácil, rápido y sencillo. A ver, me está gustando mucho el templo. O sea, la construcción de este tipo de mazmorras, con cada vez lo que digo, una de las cosas que más me está gustando del Genshin es el tema de los mecanismos, jope. O sea, van innovando muchísimo con los puzzles, mecanismos y demás, y eso se nota. Vale, aquí parece que hay un mecanismo brutal, pero ojo que también tenemos guardiancillos. Aquí hay dos, concretamente. ¿Qué vamos a decirle? ¡Diluc! No, Diluc Xiao. Diluc Xiao, chaval. Esto va a ser el acabose de los robots. El lío. Estamos rotos. Vamos, fuera. Vale, pues esto ya está. Vale, porque hay cositas. Vamos a activar esto para tener un buen teletransportador cerca de donde nos encontramos ahora. Y a ver, aquí habrá que activar algo seguro. Vale, por aquí vemos un dendróculo aquí abajo. Importante dato. Por aquí arriba veo que hay una cosita de estas. Vamos a golpear para acá y para acá. A ver qué hay aquí. ¡Ojo! Otras crónicas del Burabat. Las cuatro. Activamos esto. Y ahora hay que regresar a la sala. Pero yo voy a... Dame mi momentito de gloria aquí. Pero voy a activar cositas. No sé qué es esto. A ver, aquí hay una... Aquí, claro, esta es la sala, ¿no? Tiene que haber alguna manera de activar más cosas por aquí, creo. A ver, hemos activado esto, ¿no? Guardián no interesante, lo siento. Ah, hasta aquí no me sigue ni de Peter. Otro golpecito y ahora aquí desactivamos esto. Y yo creo que con esto volvemos a la zona de inicio, correcto. Vale, pues vamos ahora a activar el último. Es de otro lado, ¿no? A ver, primera mazmorrita de estas y, ojo, espera, ahora vengo. Ahí he visto que hay un relojito de estos y eso siempre mola. Jeje. Me piran los puzzles, lo sé. Vale. Ostras, esto va de barriles explosivos, ¿no? A ver. ¿Me he puesto en el único sitio que me iba a enganchar? Pues sí, eso parece. Vale, a ver, aquí el tema es que... Claro, tengo que apuntar bien. A ver, yo creo que vamos bien. O sea, con un poquito de dash me lo hago, ¿vale? Pero bueno. ¡Vamos al lío! Ahí está. Y el último está por ahí, así que... ¡Pah! Fallado, ¿no? Si dejo de darle a... Ahí está. Bien. Pero si dejo de darle a todo, a lo mejor, ¿no? Lo dejamos guay, ¿eh? Vale. Hay que golpear una vez más a esto y se limpia todo. Ahí está. Vamos a ver qué hay aquí. Activamos. Wow.
Pedazo puzzle, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, gente. Vale. No sé lo que es, pero mola. Ok. Vale, ahí está. Sintetizamos todo. Nos pregunta si nos encontramos bien. Pues sí, la verdad que sí. Perfectamente, gracias. ¿Por qué tú vuelas? Bueno, vamos a investigar, que es lo que digo, esto me tiene con todo en vilo. Vale, por aquí hay que... ¿Me dice que hay un cofre aquí? Un cofre lujoso, chaval, esto... Son 10 protogemitas. Vale, y ahora deberíamos de venir por aquí, ¿no? ¡Vamos allá! A ver qué ha pasado fuera del templo. Aventuras por el desierto. Nuevo boss. Tenemos un montoncillo de cosas chulas. ¿Qué más se le puede pedir? Ah, bueno, sí. Eventos. Que hemos tenido dos. La verdad que el evento de las linternas me ha parecido topísimo, ¿eh? Me ha gustado mucho. A ver. ¿Y aquí qué pasa? Uy, ¿esto tiene pinta de lo podemos activar o qué? Fíjense en eso. Vaya. La arena ha desaparecido. Hay más ruinas, vaya. Vale, Azarik parece que se va. Pues vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Adelante, pues. Pues en este caso hemos... A ver. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Vamos a explorar esto hoy. Partida de ajedrez, ¿no? Me acabo de quedar loco. A ver, aquí tenemos enemigo, así que vamos a por él lo primero de todo conseguido. Después cambiamos un poquito a Dilok para hacerle una buena roturita con el poder del fuego, chavales. Y luego, pues un poquito de Jin. Y con Joymilla ya, pues reventamos lo poco que le queda a este amiguito. Lo tenemos destrozado. Venimos por aquí, cogemos los prismas y activamos esto. Vale, pues parece que aquí hay todavía más cositas que hacer, así que nada. Vale. No sé qué habrá aquí, pero pinta grande también, ¿eh? Uf. Vale, nuevo enemigo. Vamos a empezar golpeándole con Joymilla rapidito. Le quitamos todo lo que podamos. Cambiamos a Xiao para hacerle los dash. Luego cambiamos a Joymilla y... ¡Diluc! Se lo revienta. ¿Se lo madreo, Diluc? Vale. Esto tiene pinta de acá abajo, ¿eh? Aquí hay cofre de estos de condecoración, ¿no? Es, vale. ¡Cae! Lo tenemos. Y cofrecito extraño de los que suelen traer decoraciones bonitas, pero bueno. Este no es el caso, ¿no? Vale, por ahí parece que tenemos... A ver. Bueno. Si aquí hay algo que brilla... ¡Oh! A ver. ¡Qué
pasada, ¿no? Cárcel de Lilupar. No sé qué es esto, pero esto mola mucho, ¿no? Me han dicho. A ver, aquí hay guardianes por doquier. Preciosidad, ¿eh? Aquí está Jet. A ver, ¿por qué nos hemos parado? Es la pregunta. ¿Quiere que nos callemos? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, 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 oh! No estamos solos, hay boss, ¿vale? Pues nada, vamos a enfrentarnos al boss y a ver un poquito por aquí cómo va todo esto. Aquí está la creación primigenio. Ya sabéis, este enemigo tan tocho que viene a intentar detenernos, que nosotros tenemos algo con lo que él no cuenta. Así que vamos allá. Solo con la ulti de Xiao, literal, a un boss le acabamos de meter, vamos, prácticamente media vida. Y ahora esto lo combinamos con de solo. Y yo creo que, ojo, ¿dónde se nos ha metido? ¿Dónde se nos ha metido? ¿Fuera esto? ¿Dónde está? Ataque es electro. No, no tengo ahora nada de electro, bro. Digo, no tengo nada electro, pero gracias. Yo te digo adiós de otra manera. ¡Aluxio! Ahí está. Vale. Pues ya tenemos al boss destrozado. Vamos a ver qué hay aquí. Aparte de un montón de... lo que yo llamaría un sitio bonito, ¿eh? Poca broma. O sea, yo creo que aquí detrás es un sitio para poner un cofre, pero no. Yo a veces creo más de lo del templo de allá. A ver, vamos a ir tranquilamente por aquí. ¿Qué es esto? Es un artefacto extraño, ¿no? Uy, aperturita ahí al fondo como si nada. Oh, oh. Creo que nos hemos cargado el árbol. ¿Y la lámpara habla? ¿Qué es esto? ¿Eres la matriarca de las genios? ¿Vale? Necesitamos encontrar dónde duerme Nabu Malikata. Sí lo soy, pero... Lilupar, vale. Bueno, necia esclava, ¿eh? Madre mía. Oye, que es mi amiga. Madre mía, qué genio, ¿no? Bueno. Odias todos los sapos y las criaturas ponzoñosas. Tú vaya. Vale. Vamos, más el rey del Gurabat y a toda su familia. Jeje.
Ah, carisma es donde gentes tenemos, pero esto es muy raro. El aroma que desprende. Jenny Paimon. Paimon se cabrea, ¿eh? Ojo. Lo que sea por una buena amiga. No te preocupes por mí. Hacer lo que dice Lilupar. Hacer caso de la lámpara a tu oído. Escuchas como alguien te susurra en una lengua incomparablemente dulce y elegante mientras ríe quebradamente. ¿Eh? Pues nada. Tenemos. Paimon te acaba de salir competidora. ¿Cómo es posible que se haya abierto un camino? Porque está cabreada por todo lo que ha pasado. ¡Dios! Vale. Solo es una tenea. Lámpara mágica de Lilupar. Conocimiento de exploración. Lilupar puede mejorar la visibilidad durante las tormentas de arena y predecir su llegada. Y esto, todo esto para un cofre común, ojo. ¿Qué hay? Ah, vale, espera. Aquí he visto que hay unas runas, ¿no? A ver. Vale. Vale, entiendo que habrá que poner aquí lo mismo, ¿no? A ver. Ahí está. Vale, pero aquí no hace falta un personaje de Endro. Aquí hay un cofre porque sí, ¿no? Cofre sofisticado con un pilar del rey de fe. Ya sé que se ha abierto una grieta y que hay muchas cositas por aquí, pero oye, vamos a explorar un poquito esto porque es un poco raro, ¿no? O sea, a ver. Madre mía, luego decís que el juego, el tema de los puzzles, macho, yo los flipo, ¿eh? O sea, a mí me encantan. Vale, aquí hay otra de esto de piedras, ¿no? Es, a ver. Vale, lo bueno es que aquí, como podéis ver, hay una que está como tapada. Pero tenemos las otras dos. Entonces aquí son las tres bolitas y la otra es la que es como una serpiente. Entonces, a ver, aquí lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que tienen que haber tres. Yo aquí solo una. No, a ver, una, dos y... Vale, esto serían las tres, ¿vale? Aquí la serpiente. Ya me he pasado. Vale, y ahora aquí en la otra es la que tiene que ser una... Ahí está. Una cualquiera, ¿vale? Venimos aquí y vamos a hacer las cosas bien. A ver, toda esta historia a mí me está pareciendo muy divertida. No sé a vosotros, pero de verdad tiene sus momentazos. Vamos aquí con el prota, ¿vale? Este lo hemos activado ya y ahora vamos a buscar activar el otro. No sé si habrá algo más. Tal vez falte algo, ¿no?
Pues creo que algo falta, ¿eh? Aquí no veo yo que esto se complete. Pero bueno, he aprendido más o menos cómo va este tipo de nuevo puzzle, así que la cosa pinta guapa. Vamos a ir por aquí, vamos de nuevo a traer a Diluc y a Leo. A ver. A ver hacia dónde lleva esto, porque, madre mía, ojo, desfiladero. Vale, aquí hay un objeto. Tipo las losas estas de toda la vida. Piedra sagrada, cabeza de pájaro. Sigue avanzando. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale. ¡Ey! Espérate, aquí aparece un mensajero. Te buscaba para un asunto urgente. Bueno, quiere que regrese al asentamiento antes de seguir. Uy, ¿y eso? O sea, la matriarca Babel quiere hablar con Jet. Vale. Te hago contarme. Vale, pues se va. Pues nada. Jet se pira. Me he quedado un poco a cuadros, pero vale. A ver de qué va todo esto, ¿eh? Poca broma. Ay. Vale. ¿Qué pasa, Lilupar? Estas dos enfrentándose entre sí. Pero bueno, no hables así de ella, es mi amiga. Bueno. Tenemos una genio. Algo es algo. O sea, la cosa ha salido bien. En principio aquí ahora hay que volver al asentamiento. Así que a ello vamos. Vamos a seguir buscando por aquí. Ojo, aquí hay un Shelly. Y aquí hay otra de estas losas. Piedra sagrada, peligro. Diario explorador. Yebrael. El padre Jet. ¿Vale? Es esa placa de piedra. ¡Oh! ¡Toma ya! Pues aquí cosas importantes por lo que veo, ¿no? Ahora podremos acceder a más zonas. ¿Vale? Vale. Bueno, esto parece que nos dará alguna misión más adelante, así que... Nos ha dicho que tenemos que hablar con Tirzad, pero eso ya lo veremos, ¿vale? Ahora de momento por aquí vamos a ver hacia dónde nos lleva el Shelly. Vale. There's quality here. Vale. ¡Diluc! Estamos a punto de tener... Me había enganchado la... Mierda. ¡Toma fuego! Amigo. Vale. Entiendo que para activar esto, ¿no? A ver... Vamos a marcar la piedra sagrada. Así que no salga dónde están las otras. Vale, aquí están todas marcadas, ¿no? Vale. Uf. Entiendo que por aquí todavía quedan cositas por hacer, poca broma. A ver. Hay que buscar esas piedras sagradas, así que ya lo sabéis. Ojo, aquí parece que tenemos una. Vamos a cogerla. Vale. Y aquí hay que reventar... Cositas de estas, vamos con Yoimilla. ¿Puedo? Me la he comido de lleno. Vale.
Vamos allá, pam, fueguecito por aquí. Muy bien, a esa ya creo que llego, ¿no? Ahí estamos, ¿vale? Y por aquí queda uno arriba. Vamos allá, aquí hay que tensar, ¿eh? Pam. Vale, y nos faltan dos. Uno aquí, que podemos reventarlo fácil. Y uno que está por allá, ¿no? Ahí estamos. Ojo, que ahí tenemos también un mirador de estos, madre mía. De verdad, se me junta todo aquí en un momento, ¿eh? Vale, esto ya está, aventura del desierto, bien. Por aquí tenemos cositas para coger, entre ellas aquí está el diario explorador, así que la historia sigue. ¡Y ojo! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¿Cofre? Bueno, pasando. Vamos a buscar cositas, ¿no? Por aquí. A ver, por un lado, ahora está... Es que tengo que venir para acá, se supone. Si no, esto... Ahora luego hago todo esto. Me está molando, ¿eh? O sea, me parece brutal lo que digo. Vídeo largo, sí. Vídeo largo, obviamente. Pero merece. ¿Y esto? ¿Una genio? Nuevo enemigo. Es lo que digo, probablemente esta actualización, aparte de Alame, es que es una actualización tocha, ¿eh? O sea, viene con muchas cosas chulas. Y estoy encantadísimo. Vamos a curar. Vale. Digo, no, no hay nada ya, por aquí no, a ver. Tengo que llegar al siguiente. Vale, aquí pasa algo más. Vamos a ver. ¿Qué has notado? Maldad que acecha ahí delante. Bueno, pues nada. Ahí hay un mal. ¡Ojo! O sea, vienen a por nosotros. ¡Eremitas! ¡Fuego! ¿Por qué nos atacáis? No lo sé, pero parece que vienen a por nosotros, ojo, ¿eh? Poca broma. Aquí hay alguna trama interesante. Pues nada, parece que poco vamos a poder descubrir de aquí. Vamos a tener que avanzar, así que vamos poco a poco. Madre mía, qué pasada, ¿eh? O sea, wow. Me estoy quedando loquísimo con todo lo que hay por aquí. Por cierto, antes hemos desbloqueado un logro, ¿no? A ver. Maravillas del mundo. Oh, uno no, tres. Vamos a por ellos. Alio. Vale, pues ya tenemos aquí cogida la recompensa. No sé qué me está diciendo aquí la amiga, pero bueno. Ahí tenemos un dendróculito de estos bonicos, así que vamos a pillarlo. Bien, una cosita menos. Y por aquí debería haber un teletransportador arriba. Cogerlo, madre mía, poca broma, pero esto tiene pinta de largo y de tocho. Vale, por aquí. Fijaos, es que hasta los desafíos me flipan un montón. O sea, es que son divertidos. Te pones aquí a jugar y dices, madre mía, cuánta cosa que hay por aquí. Bueno, aquí está. Desafío completado. Vamos a volver. Vamos a volver para allí. Bueno. Aquí hay cosas que explorar. Ya sabéis que hay que volver ahí abajo para las losetas. Y voy a intentar resolver ahora también, en este caso, lo de las losetas. Así que primero venimos por aquí y activamos el TP, obviamente. Dios salve de activar los buenos TPs. Vale, a ver. Por aquí lo que voy a hacer es, como las losetas deberían de estar por abajo, según esto. Por ejemplo, aquí lo que sí que veo es esta antorcha que vamos a poder encender. Vamos allá. Encendida. Yo te nombro antorcha encendida, gente. No sé dónde están las otras, también os lo digo, pero a ver cómo va esto. Aquí abajo pinta que está, hay muchas cositas de estas, así que vamos a buscar las losas. Espera, ahí arriba ya hay una, ¿no? Aquí arriba hay una. ¿Dónde?
A ver, ¿será esta que está aquí el guardián este también? Allá. ¿Recogemos? Vale. Una loseta menos. ¡Oh! Adiós, amigo. Vale, este ya está. Vale, a esta altura todavía hay otra loseta que la estoy, creo que viendo desde aquí, ¿no? O no, está abajo. Una arriba y una abajo. A ver, esta está abajo, ¿no? Aquí tal vez. Aquí hay un cofre. Pero no, no veo la receta. Esta roseta me está mareando mucho, ¿eh? Os lo digo en serio. A ver. Ah, que está ahí, mira. Madre mía. Ya podía buscarla yo. Tú, loseta. Eras parte de la decoración, bro. Vale. Sigue órdenes, pero a mí no me marees, porque esto, esa aventura en estado puro, gente. ¡Buah! A ver, ¿es una misión larga? Sí, pero me está pareciendo sublime, ¿eh? O sea, de verdad os lo digo. Yo creo que al final este tipo de aventuras pues tienen su miga, ¿eh? O sea, el tema de Jet, la intro ha sido cortita, ha sido media horita tal, pero ojo, esto ya tiene otro nombre, Misionaka. Vamos a venir por aquí y a ver qué encontramos. Debería de estar aquí, ¿no? Esto tiene toda la pinta de... ¿Ahí arriba o cómo va esto? ¿Qué pone aquí? Me ha salido ahí algo raro, espérate. Ah, vale, es el diario de... Diario de un aventurero. Vaya. Y aquí la tenemos, perfecto. Vamos a descansar un momentito. A ver, ahora el tema sería reandar todo lo dicho y hecho hacia atrás otra vez. Hay que perseguir a enemigos siguiendo las huellas, eso es importante, ¿vale? Pero voy a volver ahora que tenemos todos los fragmentos y en principio vamos a poder activar... Vale, aquí hay más diarios de estos, ojo. ¿Vale? Madre mía. Ahora seguiremos bien las huellas, pero primero hay que disfrutar de lo que habremos desbloqueado. Ahí parece que hay más esperándonos, ¿no? Sí, ahora iremos a... Todo a su debido tiempo, gente. Venimos por aquí y vamos a activar esto. Restaurar. Tenemos todo lo que nos piden, así que ahí vamos. Vale, esto nos trae este cofre de aquí, que es un cofre valioso, ya sabéis. Son 20 bonitas protogemas. Y ahora vamos a leer, ¿no? ¿Vale? Esto tiene pinta de que es para algo más grande. Así que, ojo, ya iremos viendo qué tal avanza, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos a los enemigos, ¿no? ¡Hola! Vamos a por ellos rapidito. Vámonos. Y fuera. No sé si esto nos vale, pero... A ver qué hay aquí. Hay un traidor en la Tibutranit.
Vale. Pues, a ver, esto se nos ha indicado básicamente lo de ahí, la pista, creo que ha quedado bastante en evidencia, ¿no? Por si alguien no lo ha pillado, pero bueno, página misteriosa por aquí, muy bien. De las mil y una noches. A ver, ahora el tema es que parece que tenemos que seguir avanzando, así que vamos a venir por aquí y a ver si con un poquito de suerte podemos... A ver, me puedo enganchar aquí, ¿no? ¡Ah! Bien, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. ¡Vamos, Joyce Villa! Que hoy el sol brilla. Otra página misteriosa, gente. Ya van dos. Más eremitas, madre mía. ¡Ey! ¿Vosotros? ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? ¡Rendiros! Bueno, parece que no se van a rendir, así que nos toca reventárnoslos ya. Vale. A ver qué encontramos. Vale. Bloquean el cañón para impedir la entrada a cualquier extraño. Solo a los Tanith y a sus tribus secundarias. Vale. Si descubren a alguien llevando una lámpara mágica con un genio, arrebátense de inmediato. El botín se repartirá según lo acordado. Ojo, ¿quién robarnos la...? Vamos a seguir investigando. Esto me mola, ¿eh? O sea, es lo que digo. ¿Cómo hacer que una historia sea intrigante de principio a fin? Lo están consiguiendo. O sea, está muy bien organizado esto. Vale, aquí está el diario explorador y, ojo, aquí tenemos más hostiles, ¿no? Vale. ¡Poh! Adiós. Es que se me han bugueado los enemigos, ¿eh? Aquí, ¿no? Pues vamos a reventar esto, por lo menos. Ah, es cuando desaparece cuando le doy, ¿sabes? Oh, pero este está bugueadísimo, tío. Ya, ya hay dos bugs, madre mía. Esto es un escorpión, esta madre. Vale, vale. O sea, es el tío de aquí, ¿no? A ver. Vale, le hemos dado. Aquí está, vale, lo tenemos fuerte. Enganchado, adiós. Ah, que está vivo. Ahora no. Vale, ya. Vamos a ver qué está pasando. Vale. Vaya, están haciendo una referencia claramente a nuestro. A nuestro ser. A mí, a Josh, a el viajero. Vale, esto es malo. O sea, hay un traidor en la aldea de Jet mínimo, ¿vale? Así que nada. Aderfi, ¿qué? ¿Aderfi es el traidor? ¿Era Aderfi? El que está engrietado, bueno. A ver, parece que Aderfi entonces nos ha traicionado, así que ojo, aquí va a haber juicio por traición o le van a arrancar los dientes a puñetazos. Está la cosa complicadita, gente. Vamos a investigar un poquito todo esto. Y nada, más enemigos. Ahora lo bueno es que ya nos dice que abandonemos el cañón, así que puedo salir, pasar de todos estos y listo. Esto ya me mola más. Yo le abandono rápido el cañón. Joder, estoy así. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Qué haces? ¡Tú! ¿Por qué? No sé qué hace, pero... Espera, claro, activar.
Vamos a activar esto. Y vamos con el Selly. Ah, me ha desaparecido esto. Guía del desierto. ¿Esto qué es? Vale, aquí hay otras crónicas de estas, ¿no? ¿Y esto? No, no sé todavía para qué sirve, pero aquí hay algo raro. Vale. A ver, aquí está claro que hay que regresar con la tribu, así que parece que es el siguiente paso a hacer. Y obviamente ahora vamos, pero vamos a ver primero hacia dónde nos lleva esto. A ver, esto lo marcamos y nos lleva hacia allá, ¿no? O sea que yo veo esto. Tengo cosillas que hacer ahora mismo. Estoy aquí de turismo. Vale, hay que ir hacia allí. La buena esquiva. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de tabla o what? A ver. Cofre sofisticado. Ah, vale, pues bueno. Cofrecitos buenos. ¿Qué hay más, ojo? Ánimo necesitamos, ¿no? A ver. Lo típico que está lleno de cositas de estas, ¿no? Vale. Cofrecito valioso por aquí. Perfecto. Vale. A ver, esto ya lo exploraremos porque es lo que digo, llevamos un buen rato, aunque bueno, esto aquí. Ojo, estos objetos importantes son los que son para el Tito Alacen, así que estas crisálidas que están por todo el desierto, hay que cogerlas nada más podáis, o sea, de verdad, va a merecer la pena. Bueno, vamos aquí a golpear un poquito a estos cracks, a ver qué pasa. Se me ha bugueado Xiao, tío. Pedazo bugazo, ¿eh? Eso me pasa a mí últimamente, tío. Estoy aquí... Bueno, cofre. Ahora sí, vamos hacia la tribu. Porque esto me tiene súper intrigado. Bueno, no quiero confiar. Aquí tenemos más tesoritos. Madre mía, es que encima... Claro, toda esta área, al no haberla explorado hasta ahora, es una pasada. Porque vamos a encontrar un montón de tesorillos laicados. Eso siempre es mola. La exploración al final es algo que iré llevando a cabo mientras desbloqueamos nuevas aventuras y demás. Pero... En serio, tío. En serio, se me pone a hacer puli ahora, bro. Esto ya parezco... Parezco Falva que en México con los camioncitos, de verdad, últimamente, ojo. A ver, vamos por aquí y vamos a... Abrir esto, vale. A ver, por último, venimos aquí. Ya que me he tirado el rataco, ¿no? Con todo lo que hemos hecho del templo. Vamos a hacer también esto. O sea, esto va a esquivar ataques de gusanos de arena. Qué guay. Me ha molado mucho el tipo de desafíos estos. Claro, es que es lo que digo, o sea, literalmente se han sacado nuevos desafíos, se han sacado muchas cosas súper divertidas. Y al final, pues es una buena manera también de disfrutar de Genshin, con todo este nuevo contenido. Para mí ha acertado mucho. Vamos a curar a Xiao. Ahí está, nos lo ponemos a tope, cogemos esto.
Y ahora sí, gente, vamos poco a poco a ir hacia nuestro objetivo. Ojo, esto está lleno de cosas. Aquí hay otro de estos textos. Las crónicas del antiguo Oasis 5, ¿vale? Las cositas de pita que van a estar por todo el desierto repartidas para darnos mayor sorpresa. Pero bueno, nosotros vamos a la aldea, vamos a ver cómo termina esta segunda misión, ¿no? De las crónicas de Bilkis. Porque de momento está la cosa... extraña. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Babel! ¡Cuéntame! Sí, hemos regresado. Trajimos lo que querías. Nos emboscaron en el cañón de camino a vuelta. ¿Qué? ¿Se hace la sorprendida? Yo es que es lo que digo, no me termino de fiar de ella. Ni idea, genial. Eso está relacionado con la Delphi. Vale, y si le han tendido una trampa, es que claro, el tema es que estoy pensando mucho en todo lo que hemos visto. Y a ver. O sea, el traidor es él, ¿no? Bueno, yo lo que digo, tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno. Claro, adelante. Me llamabas, no me acuerdo bien de todos esos nombres. Parece que el Ilúpar es muy fuerte, ¿eh? ¿Vale? ¡Ay! Vamos a ver. La cosa está complicada. Vine para ayudar a Jet a cumplir su deseo. Os ayudaré. Bueno, Babel está en plan de... así es. No, dice que hemos hecho bien, no sé. Lo haré. Bueno, yo creo que con esto terminamos la misión, ¿no? Pues no, todavía no. Ojo, no sé cuántas serán, ¿eh? Pero uf, el desierto lo veo muy grande, así que yo creo que vamos a poder disfrutar de muchas aventuras por aquí. Vamos a venir tranquilamente y a ver qué pasa. ¡Ey! ¿Cómo estáis? Vale. Hola, Jet. Está pensativa. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
¿Sigue Jet enfadada? Lo haré. Bueno, parece que por lo menos aquí con Jet la cosa va bien. Y Lilupas, la verdad que cada vez me sorprende más, ¿eh? Bueno. Vamos a ver si estamos más tranquilos. Y bueno, por lo menos aquí parece que por fin las cosas van tranquilizándose. Vale. Espera. ¡Esclavo del desierto! Ya te acostumbrarás. Buena referencia a Benben, ¿eh? Bueno, pues hay un traidor y literal lo de Delphi, ¿no? Vaya. Vale, Fatui, ¿no? O sea, hay Fatui en medio, madre mía. Pues nada. Ay, los Fatui siempre apareciendo. Bueno, el tema es que Adelphi ha huido, eso sí que es un problema y ahora hay que buscar alguna solución, ¿no? Bueno, nos promete que va a capturar a ese tipo y que lo traerán vivo de vuelta para escapar, para que tenga el castigo de la matriarca. Bueno, Jet se ha puesto seria, pero a pesar de todo ello, me pregunto qué aventuras nos depararán por aquí, ¿eh? O sea, fijaos, aquí con Azarik, con Jet, la verdad que la cosa mola mucho. O sea, estamos en un momento en el que yo creo que... Las aventuras van a ser toches. Bueno, vamos a entender que... Yo creo que aquí terminamos un poquito la introducción a toda la zona nueva. ¡Ojo! Aquí la historia continúa seguro. Ya estamos viendo que está lo de la magia, está la genio en una lámpara que tenemos. Y el tema de las tribus de por aquí. Entiendo que todo esto en esta actualización que hemos tenido junto a Lazen vendrá a ser un poco el destino del viajero. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a aventurarnos más en el desierto y a ver hasta dónde llega nuestra aventura con este Genshin Impact. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno. ¿Una historia? Cuenta, cuenta. Mientras la luna pinta blanco las piedras, el aire se torna más frío. Por aquel entonces, desierto de Natan Baldío, de sabáticos.
Nosotras las genios no somos criaturas ordinarias, sino las familias de las maestras de las flores. No nos mueve una mundana avaricia, ni somos esclavas de deseos materiales. Es la misma vida lo que nos fascina especialmente. Las flores que se abren y se marchitan, los pájaros que se congregan y se dispersan. Esas son las cosas que nos causan emoción. Aparte de esto, solo nuestros nombres verdaderos pueden atarnos. Mientras la maestra de las flores estuvo con nosotras, vivíamos felices y despreocupadas, gozando de un paraíso eternamente exuberante, disfrutando del favor y del consuelo divino. Mas con la llegada de la catástrofe, el paraíso sucumbió junto a Nuestra Señora. Toda dicha se tornó pena y todo lo bello y bueno se convirtió en bilis. Y de esta guisa le ofrecimos a Alamar nuestros nombres verdaderos y nos convertimos en sus servidoras, solo por la promesa que nos hizo de que nos devolvería a nuestra compañera eterna, a nuestra verdadera señora. Con esa esperanza y fe falsa servimos a su reinado con nuestra libertad como pago y las lámparas de plata como jaula. Pero lo que perdimos se fue para siempre y nunca regresará. Vaya. Por supuesto no crean que las genios aceptamos la servidumbre a la ligera. Solo un amo tan intenso, rayando en la locura, puede hacer que una genio ofrezca su nombre verdadero. Por eso fue el profundo amor a Nuestra Señora lo que nos hizo entregarnos por completo al desierto. Mas al ver la ansiedad desbocada en este mundo cuando despertaron de su trance, las oscas genios no pudieron sino enamorarse irremediablemente. Irremediablemente del pastor. ¿El pastor? ¿Qué asuntos? Bueno, se siente afortunado de unirse a nosotros, así que bien. Tenemos el mismo objetivo, ahora pues aquí estamos. No vamos a brindar contigo, tranquila. Bueno, vamos a hablar de algo más tranquilo. ¿Juegas a las cartas? ¿Aquí han llegado también? ¿Cómo lo sabes? ¡Wow! ¡Duelaco en el desierto! Vamos allá, partida en el desierto. Tú y tu rival, ¿vale? Vamos a empezar. Pues nada, partida en el desierto. Aquí vamos contra nuestro amiguito. Esto no me lo esperaba, ahí en medio de una partida de cartas. Pero bueno, siempre es bien, ¿no? Ver todo esto. Así que vamos al lío. Vamos a cambiar. A ver si nos robamos algo tocho. Bueno, no ha ido muy bien la cosa. Vale, vamos a elegir. Ojo, viene con. Vamos a elegir Antiluc. Let's finish this swiftly. Vale, fase de lanzamiento. Vale. Bien, bien. Poder a tope para. Es que. Es lo que digo, es la mala suerte. Poder a tope para Razor. Podemos siempre cambiar a él. Bueno, vale. Algo es algo. Reabastecimiento de combate, ¿no? Fase de acciones, bien. Vamos a nuestro turno. Y vamos a empezar aquí lo que digo. Vamos a sacrificar una carta que vamos a convertir. En. A ver, voy a convertirla de. Ahí está. Y así hacemos lo primero de todo. Aquí está. ¡Ugh! ¡Filo ardiente! Put your back into it. ¿Cambiamos? I'll scout ahead. Es acción rápida, así que vamos ahora a hacer aquí el tocho, ataque tocho. Ahí va, agarra y trueno. ¡Pum! 5 y sobrecarga, bien. Hidrobomba, nos ataca a Razor y nosotros ahora pues vamos a usar esto. Bueno, no quiero convertir, quiero usarla. Ahí está, usamos carta y robamos 2. Pues bien, vamos a. Aquí está todo. Vamos a terminar el turno, fin de la ronda. Y ahora, pues, con un poquito de suerte, podremos hacer bastante, bastante daño a nuestra amiguita. Así que vamos a ver. ¡Wow! Actúas primero, ¿no? Vale. Vamos a lanzar rapidito el dado, a ver qué sale. Ahora es cuando me. ¿Ves? Ahora escribo. Ahora que me interesa Electro, no me sale ni una de Electro, tío. Literal, mi día a día en las cartas, bro. Vale, ahora mejor. Bien, bien. Me vale. Vale, fase de acciones, ya sabéis, empezamos nosotros, así que vamos a buscar lo primero de todo, un poquito de reacción eléctrica. Ahí está, garra y trueno, ¡bomba!
ataca fuerte, madre mía. Muy fuerte, tengo que decirlo. Vamos a cambiar de personaje. Let's go. Turno del rival. Ataca con hidrobomba. Vale. Vamos a tirarle un poquito de fueguito. Ahí está. Nos ataca con embestida, muy bien. Usamos la carta y lo que vamos a hacer ahora es cambiar a Kaella. Ahí está, nos lo dejamos listo y terminamos. Vale, el rival declara el fin de la ronda. Lo bueno, tenemos aquí listo para que Kaella le golpee fuerte. Así que ahora lo que necesitamos... Mira, ahora sale el sombrerito, bien. A ver, lo que necesitamos ahora es literal el hecho de que nos salga hielo. Bueno, algo ha salido, vale. Ahora vamos a hacer aquí... Voy a tirar todo esto de nuevo, a ver si hay suerte y sale más de hielo. Para que Kaella pueda... Bueno, más o menos, yo creo que bien, vale. Ahora verás tú mi truco, chaval. Vas a ver, tú vas a flipar. Vale, el tema es que él ahora va ahí, está, habilidad definitiva, boom. Nos mete tres y nos deja... Vale. Se ha metido el escudo, que es el problema, ¿vale? Entonces nosotros ahora tenemos que buscar romperle eso. Vamos a atacarle con esto, como tiene en este caso... el agua cae, ¿vale? Entonces le derrotamos de un golpe. Vale. Ahora lo que hay que hacer es básicamente recibir su ataque. Reflejo ondulado, ahí está, muy bien. Nos deja dos, ojo, nos ha dejado tocadetes. Pero nosotros ahora pues venimos aquí, convertimos esto, venimos aquí, convertimos esto, venimos aquí, convertimos esto. Y le decimos que adiós, amiguita, que acabas de ser derrotada. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Golpe de cancha! Ya está, victoria. Azarik, has perdido. Victoria bien conseguida. Ojo, me ha molado, me ha molado. A ver, está guay que metan algo de cartitas, ¿no? Para que nos lo pasemos bien. Y bueno, la noche transcurre entre conversaciones y partidas de cartas. Y así ya completamos por fin el Templo de las Lágrimas de Arena. Tenemos una nueva misión, un fértil oasis bajo las dunas 1. Hay que hablar con estos dos, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo de Genshin Impact. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado en grande, como siempre. Nos vemos en la próxima con más Genshin aquí en el canal. Hasta la próxima.